con nuestro sistema democrático y el colegio también, a pesar de que somos pocos, ¿no es cierto? A través de este sistema, bueno, ahora me han elegido para que esté como delegado de acá de la sede. Y bueno, y aún así, como acaba de explicar el presidente del Colegio de Arquitectos, cada uno va haciendo su aporte a voluntad y a esfuerzo para que esto crezca y sea la sede para los profesionales del departamento. Bueno, a partir de ahora, bueno, formalmente voy a estar yo, digamos, como delegado. Y bueno, vamos a aprovechar todas las oportunidades o todos los esfuerzos que tienen los profesionales por querer aportar y hacer cosas para la sociedad de Güemes. Son dos tomas de conciencia, una en cuanto al ni una menos y lo otro de la importancia del uso de un arquitecto en la construcción. Sí, es una meta, ¿no es cierto?, que viene de hace mucho tiempo, nada más que, bueno, cada gestión política tiene su punto de vista o su apoyo en función de cuánto le implica también, ¿no es cierto?, tener la responsabilidad dentro de la sociedad. Hemos pasado ya por distintas instancias políticas y económicas y cada una ha hecho que el intendente tenga, digamos, un apoyo total o por ahí aflojar un poco, porque también, bueno, como todo, vienen épocas políticas donde las exigencias por ahí no hace a la conveniencia, entonces por ahí está la obligación, pero bueno, también hay que ver en qué cómo camina la sociedad a la par. Bueno, Alejandro, inaugurando estos carteles, porque allí estaba, el primero fue con el nombre tuyo, ¿no? Sí, bueno, contento porque, bueno, primero que tenemos la visita del presidente acá en Güemes, digamos, eso es importante para nosotros como delegación. Y bueno, sí, ahora a partir de ahora, bueno, va a ser la novedad esa de tener los carteles de obra. En nuestra ciudad, bueno, a través del Colegio de Arquitectos, y lo importante es que ahora van a empezar a aparecer los expedientes municipales en el cartel de obra, así que eso también es la novedad de estos nuevos carteles de obra. Hay mucha más información, digamos. Sí, todos los datos necesarios, digamos, que van a estar en ese cartel, descrito en el cartel de obra. Bueno,